La tara, también conocida como nombre de talla, es una planta originaria del Ecuador, utilizado desde la época prehispánica en la medicina folclórica popular. Recientemente es utilizada como materia prima en el mercado mundial, principalmente para la obtención del tanino, tinta y goma, que se obtiene de esta planta maravillosa de nombre Caes alpina espinosa. En nuestro caso, este cultivo en Tunshi fue sembrado y abandonado, ya que estaba a punto de perderse en su totalidad por falta de cuidado. La ingeniera, al ver esto, tomó la iniciativa de recuperar la plantación y, junto con los alumnos de la asignatura de suelos, trabajando juntos, y los resultados son evidentes, del antes y después, como podemos apreciar. Control de maleza. Como primera actividad se realizó el retiro de plantas mal ubicadas que estaban junto a nuestro cultivo, para evitar la competencia por nutrientes y agua disponibles en el suelo. Toma de datos. Se realizó para determinar el crecimiento de las plantas al final del periodo de trabajo, y se procedió a etiquetar planta por planta con su respectivo color de etiqueta, que representa una dosis ya establecida. Fertilización. Se llevó a cabo con la finalidad de compensar la carencia de nutrientes que aporta el suelo, para dar lo necesario para que se lleve a cabo sus funciones metabólicas de manera más eficiente. Enmienda. Se hizo con la finalidad de regular el pH del suelo, ya que por la fertilización química llevada a cabo se alteró el pH, y con esto para mejorar la asimilación de nutrientes y también la capacidad de intercambio catiónico, y reactivar la actividad microbiana del suelo. Control de plaga. En nuestro cultivo fue para mantener a las plagas a un bajo nivel de daño, ya que estas plantas estaban muy afectadas por pulgones y otros insectos, por el cual lo controlamos con cipermetrina. Riego. Se llevó a cabo porque el suelo es muy árido y seco, y por ser de textura arenoso no tiene una capacidad alta de retención del agua, y el aporte hídrico natural por la lluvia no es lo suficiente frente a la necesidad hídrica del cultivo. Conclusiones. Los resultados con los tratamientos con las dosis correspondientes, la que mejor resultado arrojó fue la de dosis de 200 gramos con etiqueta con type sin color. Como recomendación, continuar esta actividad, ya que este cultivo es muy interesante por los productos que se puede obtener y también tiene un mercado internacional. Y también la oportunidad de participar a los otros compañeros en esta asignatura. Agradecemos a todas las personas por ver este material audiovisual elaborado con fines educativos.